Bueno, nuestro programa en el día de hoy, durante esta semana, estaremos haciendo un breve recordatorio y sobre todo un homenaje a Barranquilla y su carnaval. Por eso Catalina está allá con todo el equipo de RCN Nacional e Internacional y estuvo en una de las populares batallas y sobre todo ese momento tan interesante que se vive en el carnaval, que es el desfile donde todo el mundo se disfraza y hay diferentes temas. Ella, como es costumbre, sí, está dentro de los primates. ¿Qué quiero decir? Con su esposo y con toda la familia, ellos se visten de gorilas, pero esta vez se unieron a los monos. Aquí está la nota de Catalina Gorila en el Carnaval de Barranquilla. Amigos de Trendeando, y como pueden ver, ya tengo mi indumentaria de gorila porque estoy lista para salir en uno de los eventos más esperados de todo el año, que es la Batalla de Flores. Pero me encuentro con el gorila mayor, podríamos decirlo así. Es uno de los gorilas fundadores y es que esta historia de nuestra comparsa tiene toda una tradición y quién mejor que él que nos la cuente. Fernando Sartain, bienvenido a RCN Internacional a Trendeando. Muchas gracias a ti. Estamos listos para salir a la Batalla de Flores, un año más de gorilas. Pero cuéntame tú, ¿cómo es la historia de los gorilas? Hace 33 años, cinco compañeros que estábamos ensayando una comparsa en el club, fuimos a un barrio subnormal de Barranquilla a buscar un disfraz de muerte para mi cuñado Álvaro. Y cuando llegamos a la sala, la señora estaba confeccionando cinco disfraces de gorila. Entonces teníamos muchos deseos, hacía muchísimos años, de estar saliendo en la Batalla de Flores. Y le dijimos a la señora que nos vendiera los cinco disfraces. Así fue, la señora no nos los vendió porque estaban encargados, pero le dimos un dinero y la señora nos confeccionó los cinco disfraces y ese fue el primer año que salimos cinco personas a la Batalla de Flores. Imagínate, qué emoción, pero ¿cómo sientes tú que eres uno de los gorilas fundadores? Aquí tiene la placa y todo el hombre, de ver cómo ha crecido esto. Hoy en día somos más de 150 gorilas, esto es una de las comparsas más esperadas. ¿Qué sientes cuando ves cada año salir a los gorilas en la Batalla de Flores? La verdad es que me da una alegría inmensa. Se me está hasta cortando la voz. Sí, comenzamos, fuimos creciendo el grupo, entusiasmamos a los hijos, no pagaban cuota, no pagaban nada para irnos fomentando y ya hoy somos 177 gorilas. 177 gorilas que amamos esta tradición y que mira, los que no somos barranquilleros como yo, como mi familia que viene todos los años, sentimos ese amor gracias a ustedes, a que nos impregnan siempre ese sentimiento de orgullo, siempre ese sentimiento de mantener las tradiciones culturales, no solamente de esta región, sino de Colombia. Así que para mí es un placer formar parte de los gorilas hace tantos años. Gracias a ti por cultivar esto en los niños, porque vemos a estos chiquiticos gorilas, aquí va pasando uno de minuto. Así que bueno, nos vamos a gozar esta Batalla de Flores, un año más siendo gorilas, que este año estamos con los micos. Y cómo no, este año rescatamos los micos y las micas que tenían 6 años de no poder salir por falta de dinero y buscamos entre nosotros, entre la cuota, aumentamos un poquitico y estamos patrocinando a esta gente para que vuelva a salir de la Batalla de Flores. Para que vuelva a salir y sigan estas tradiciones año tras año. Yo los dejo porque nosotros ya estamos listos para irnos a nuestra Batalla de Flores, pero disfrútense a través de estas cámaras de Trendeando cómo se vive una Vía 40, cómo se vive una Batalla de Flores y ojo, ya saben que si ven a los gorilas nos hacen barra. Si te encantó tanto este contenido como a mí, sencillísimo, suscríbete a nuestro canal y también compártelo para que esta familia de Trendeando sea cada vez más grande.